su espada. ¿Ves? Era dueño, era responsable. ¿Sí? ¿Por qué si casi no había guerras así violentas? Si no había guerras, por lo menos se concertaba una para mantener ese espíritu de guerrero. Eso era importante. Cuando piensas en los pueblos antiguos de este país, y no por gusto, tú te imaginas un guerrero. Eso es lo que quedó en las imágenes y eso refleja lo que esperaba la sociedad de la persona. ¿Sí? Entonces preguntan que si los toltecas nada más eran los que habitaron Tula y la otra, que entonces ¿qué pasa con los toltecas chichimecas que si eran cultos y sacerdotes a la vez? Toltecas chichimecas fue el nombre que se le dio a un grupo de pueblos que entraron a Mesoamérica y adquirieron cultura, pero en tiempo reciente. Además era un nombre muy humilde, incluso demasiado humilde, era como una afectación de humildad. Y entonces ahí tienen a los mexicas, que eran realmente refinados en muchas de sus cosas, diciendo, no, somos chichimecas, con lo que están diciendo, me descubro ante los grandes antiguos, ¿ves? No como ahora, que ahora está de moda la arrogancia. En Anahua la humildad era una virtud, por eso se llamaba también chichimecas. De hecho, incluso en los pueblos más cortos de Anahua y demás, había la costumbre de vivir una semana al año, una semana de 5 días, ¿no?, de aquella época, en el techo de la casa, en una choza de ramas, para regresar a la época chichimeca, porque se consideraba que la toltequidad es un barniz, es algo de la superficie, pero en el centro sigue estando el mismo chichimeca. Y chichimeca no es solo un salvaje en el sentido cultural, es un simio. Chichimeca es un simio, entonces vete a vivir a las ramas otra vez. Esa era la costumbre. ¿Iban a decir algo? ¿Sí? Entonces los toltecas son nada más los de Tula, donde están los atlantes. Acabo de decir que tolteca es un gentilicio que significa persona culta. Nosotros aquí somos toltecas. ¿Ves? Y en proceso de toltequización cada vez más intensiva. Y ya les dije también que la palabra toltecayo se distingue por lo menos en dos cosas de la palabra cultura. La primera es justamente que no es una marca de identidad, que es genérica, asimila a todos. Y la segunda cosa que es, que para ser tolteca o para ser culto en esa época había que cultivarse no solo en sentido intelectual, sino también en sentido fisiológico, emocional, etc. ¿Sí? Había un tercer elemento que distingue, o hay, que distingue a la palabra toltecayo de la palabra cultura. Para nosotros la palabra cultura, ¿qué significa cultura? A ver. Una cultura, objetivamente hablando, se compone de un conjunto de... Bueno, involucra actitudes, obviamente, pero desde el punto de vista objetivo. Estudios. Actitudes tienen hasta los animales, ¿no? Estudios. Involucra estudios, involucra costumbres, soluciones, actitudes, actitudes culturales en el sentido de retos, cosas a solucionar, posiciones ante la vida, creencias, prácticas, un conjunto de motivos culturales. Eso es una cultura. En nuestra cultura, nuestra comprensión de la cultura, ¿qué estructura tienen esos motivos culturales? Las raíces. Bueno, las raíces son parte de los motivos culturales. ¿Qué estructura le damos nosotros a los motivos culturales de nuestra cultura? Ninguna. Para nosotros la palabra cultura no significa una estructura, significa una acumulación. Una acumulación que puede llegar a ser caótica. En eso se distingue el término toltecayo. El término toltecayo tiene un principio, coherencia. Si no es coherente, no es tolteca. Así que no se trata solo de acumular por acumular. Es como de los libros. Tú puedes poner los libros en montón, como haría una persona inculta, o puedes clasificarlos como haría una persona culta. Entonces se convierte en una herramienta de estudio. ¿Bien? Pero si está en montón, es muy difícil manejarlos. De manera que la cultura en Anáhuac tenía una vocación coherente. Esa vocación fructificó. Yo me imagino que en el fondo de todo proceso cultural existe ese deseo de hacer homogéneas o coherentes las instituciones. Una cultura se compone de instituciones culturales. Si las instituciones no son coherentes, hay resonancia, hay ruido. ¿Ves? Por ejemplo, si la ley de la federación es diferente de la ley de una ciudad, termina habiendo injusticia o termina habiendo evasiones o todo tipo de cosas. ¿Ves? Entonces, a medida que crece la cultura de un pueblo, ese pueblo trata de normalizar sus instituciones. ¿Qué cosa es una normalización? Aplicarle el criterio de coherencia. Ese criterio para nosotros todavía no es explícito. Lo hacemos de una manera implícita. Les pongo otro ejemplo. En México medimos por kilogramos, en Cuba pesan por onzas, en Estados Unidos quién sabe ni por qué pesen. ¿Ves? Medimos en barriles, yardas, metros. Es una evidencia de incoherencia.
Y no es que acabemos de inventar esos sistemas de medida, llevan siglos. Nos están pesando desde hace siglos, están consumiendo recursos. ¿Sabes cuánta gente se dedica en este mundo a convertir de un punto a otro? Todo tipo de cosas. Les pongo otro ejemplo de coherencia. Ahí tenemos a cristianos y musulmanes creyendo en la misma Biblia, en el mismo Dios, en el mismo Jesucristo, pero no hacen coherentes sus creencias. No se sientan en una mesa para decir, a ver, esta diferencia es de lengua. Dios no puede depender de una lengua, no puede ser, por decírselo en árabe, ya no sea Dios. Y tenemos también, como contrapeso, algunas instituciones, como digamos los jesuitas, que están dando el paso hacia la coherencia religiosa. Y ahí tienes que llegan a la India, publican una Biblia, y en vez de decirle Jehová, ¿cómo crees que le llaman al Dios? Brahma. O llegan aquí a México, se van a la zona huichola, y en vez de hablar de Cordero de Dios, ¿de qué crees que hablan? El venadito. ¿Bien? Están tratando de ser coherentes las instituciones, decir, a ver, esto que tú crees a tu manera, yo lo creo a mi manera, pero es la misma creencia en el fondo. Vamos a tratar de ir a lo esencial y no a los elementos periféricos, porque las lenguas van cambiando, los símbolos van cambiando. Eso tenía de manera explícita la cultura nahuaca, la coherencia de las instituciones. Sí. Nos preguntan que si la persona que es culta nada más cultivaba la mente o qué. ¿Qué tal? Oye, en este momento cultura prácticamente se ve como cultivar la mente, un poco de educación física, si acaso un poquito de arte. En aquella época las escuelas tenían materias como esta concentración, memoria profunda, y otras cosas que parecerían escandalosas. Le menciono, digamos, que lo básico en una escuela lo recoge el padre Las Casas. Dice, tenían 5 materias básicas en la escuela. Una de ellas era sueños. Es obvio, además. El maestro quería saber cómo iba el chico y lo primero que hace es preguntarle sus sueños, porque si le pregunta directo el chico no le va a decir. Entonces, cuéntame lo que soñaste. Y por supuesto que si tú todos los días tienes esa rutina, el chico empieza a modelar sus sueños. Parte fundamental de ser culto en el pasado era cultivar los sueños. El sueño, ya saben, no tiene que detenerse en ya sé no orinarme mientras estoy dormido. Ya aprendí a darme esa orden. Bueno, puedo seguirme dando órdenes, por supuesto, hasta donde me dé la gana. Puedo darme la orden de repasar mis tareas en el sueño y funciona exactamente igual. Y eso era parte de la cultura en el pasado. ¿Alguna otra cuestión? Bien, entonces, ¿cuál es el principio básico de la Toltec y Arte? El principio metodológico, de hecho. La coherencia. La coherencia. Percepción es un principio de la vida. Hasta de las algas monocelulares perciben el mundo. Pero la toltequidad quiere coherencia. Póngame un ejemplo de coherencia de la cultura anahuaca tolteca. El calendario. El calendario es un modelo. Fíjense que cuando una cultura llega al extremo de generar un reflejo de sí misma, un espejo de sí misma, como integridad. Es decir, primero, la cultura anahuaca abstrajo el mundo y dijo, yo soy tal cosa. Eso es un modelo, por supuesto. Y después lo reflejó en un sistema absolutamente coherente como el calendario. Estamos hablando de un grado de desarrollo de la cultura. La cultura tiene grados de desarrollo. Cuando se pasa de esta idea de vamos a ponernos más o menos de acuerdo a vamos a sistematizar metódicamente nuestras instituciones, estamos dando un salto de orden. Y hay otros saltos de orden. En el caso de los mesoamericanos, ustedes saben que si al calendario le quitamos o le ponemos un engrane, ¿qué pasa? Todo lo demás se desarticula. Les pongo un ejemplo de coherencia. Digamos que tenemos un proceso que en su forma más básica se compone de 13 por 20 elementos. Esto lo vas a encontrar hasta el final. Este proceso además se organiza o se estructura en un ciclo superior a través de un concepto que se llama cargador, ¿verdad? Que se puede expresar con números, pero bueno, es mejor hacerlo literariamente. El cargador. Esto lo vas a encontrar hasta el último ciclo, hasta el más elevado. Desde el ciclo de 260 instantes, si quieres, hasta el ciclo de 28.000 cuatrillones de años. ¿Bien? Entonces, pues bien, fíjense que vamos a pasar ahora de la coherencia a la organización de la información. Una cultura, ¿quién me dice haber distinción entre cultura y civilización? Porque voy a usar las dos palabras. A ver, los que estudian antropología por ahí, cultura, civilización, para clarificar.
Nosotros vivimos en una sociedad que tiene cultura, y bastante, y además tiene civilización, no mucha, pero tiene bastante también. ¿Cuál es la diferencia? La evolución, ¿no? Digamos que no son necesariamente paralelas. Tiene que ver con tecnología. Hay pueblos con mucha cultura y muy poca civilización. Tiene algo que ver con tecnología. Hay pueblos con mucha civilización y muy poca cultura. ¿De qué hablamos entonces? De grados, ¿no? No, no de grados de lo mismo. La cultura puede ser mucha o poca, y la civilización también, mucha o poca. Y lo óptimo es que ambos estén por lo menos en un estado de coherencia. Cultura es contenido, civilización, forma. Forma es organización. Así que la organización de los elementos de la cultura produce civilización, y a eso le podemos llamar civilización. Así que el proceso toltecayo, el proceso de acumulación de cultura, conduce a través de la coherencia a un cierto grado de civilización. O sea, civilización es las pirámides, las calles, las avenidas, todo eso. Esas son manifestaciones de la cultura. Pero eso sirve a qué? A un ideal de organización de la sociedad. ¿Ves? Sirve a un ideal de lo que es la civilización. Porque tú puedes hacer las calles todas caóticas y siguen siendo calles, ¿eh? Pero se hacen ordenadas. Porque lo que busca una civilización es ordenar la información. Fíjense que la información podemos abordarla de dos criterios, desde el criterio descriptivo y desde el criterio de función. Por ejemplo, aquí tenemos el calendario que nosotros usamos. Este calendario tiene una base de 12 meses, ¿verdad? Por, digamos, de 28 a 31 días. ¿Esta base de qué? ¿En qué sistema matemático está expresado? Decimal. ¿Viene de Mesopotamia? Sexagesimal, duodecimal. Duodecimal, ¿bien? Que era parte de un sistema más amplio llamado sexagesimal. ¿Esta base de dónde viene? 30 días promedio. ¿Ese 30 qué refleja? Un número entero de decenios. ¿Bien? Así que esta base es una mezcla del sistema sexagesimal, no el duodecimal, con el decimal. Y a su vez todo esto se organiza en un conjunto de semanas de 7 días, que es una base numérica diferente, que de hecho no tiene múltiplos ni son múltiplos con los demás. Estamos hablando de un sistema incoherente, pero que funciona. Y se puede describir perfectamente, yo puedo describir cada elemento del calendario gregoriano y no pasa nada. Estoy describiendo entonces su mera existencia. Pero la toltequidad se ponía algo más, se proponía algo más. No solo ordenar la información, sino ordenarla de una manera coherente. De manera que automáticamente quedaba excluido todo aquello que fuera incoherente. ¿Ves? Digamos que ahora se pongan de acuerdo los sociólogos, los gobernantes, y digan, vamos a cambiar el año. ¿Saben qué? Pueden imponer lo que les dé la gana, a criterio de un pequeño grupo, porque nuestra cultura no tiene como principio la coherencia cultural. Pero si se hubieran puesto de acuerdo tres o cuatro gobernantes en el pasado de Anáhuac para decir, ahora en vez de 20 vamos a contar 19, ¿qué pasa? Se hubiera arruinado todo lo demás. Entonces la cultura los presionaba a someterse a un sistema. Entonces entramos en una cuestión bien paradigmática. Determinada forma de organización de la información crea información por sí misma. Y eso es lo que quiero estudiar en este momento. Una forma incoherente de organización de la información no genera información, pero una forma coherente sí la genera. ¿Qué significa coherencia? Que cada parte refleja la totalidad. Desde un punto de vista, digamos, gráfico, se puede llamar homoforma. El calendario se refleja a sí mismo es homofórmico. Tiene su propia forma, no puede tener ninguna otra. Por mucho que crezca, sigue teniendo su forma. Si lo reduce, sigue teniendo esa forma. ¿Ves? Llegó, digamos, al extremo de la resonancia. Y vamos a ver cómo eso, por sí mismo, produce información. Hablemos de los órdenes calendáricos. ¿Cuáles son los órdenes vigesimales que ya estudiamos? A ver. Recuerden que la numeración era vigesimal, se componía por lo tanto de unidad que multiplica por 1, ¿verdad? ¿Y que se llama cómo? Bueno, eso va.